billete de un dólar está lleno de símbolos relativos al misticismo y al ocultismo. En el anverso aparece el rostro de George Washington, primer presidente de Estados Unidos. Fue uno de los fundadores de esa nación. Un dato interesante, la mayoría de ellos pertenecían a la masonería. En el reverso encontramos el Gran Sello. Es una pirámide egipcia inacabada, compuesta de 13 niveles o escalones. Al pie hay una fecha escrita en números romanos, 1776, precisamente el año de la Declaración de Independencia de Norteamérica, que también coincide con el año de formación de la Orden Illuminati en Baviera, Alemania. Curiosamente, la Orden Illuminati se compone de 13 grados. En la cúspide y separado de la pirámide se encuentra el ojo que todo lo ve, símbolo también Illuminati. Tres misteriosas inscripciones llaman nuestra atención. En la parte inferior, Novus Ordum Seclorum, se traduce como Nuevo Orden de los Siglos o Nuevo Orden Mundial. Anicoeptis, que puede interpretarse como Nuestra empresa ha sido ayudada para el éxito. ¿En qué consiste esta empresa y quién ha sido ese ayudador? Otra frase, In God we trust, en Dios confiamos, hace sospechar y nos sugiere la pregunta, ¿en qué Dios confían? ¿En el Dios cristiano o en otro? A la derecha se encuentra esta ave que hace referencia al ave fénix. Mitológicamente, el fénix renace de sus cenizas haciéndose un ser eterno. Es un símbolo de la masonería. En una garra lleva una rama de olivo con 13 hojas. La rama de olivo es un símbolo de Israel. En la otra garra lleva 13 flechas. Sobre su cabeza, 13 estrellas de 5 puntas, otro símbolo de la masonería. Haciendo un trazo aparecen dos pirámides invertidas o la llamada Estrella de David, un hexágono también utilizado en rituales masónicos. Delante del ave, un escudo de 13 barras. Desde el punto de vista del esoterismo, una estrella de 5 puntas es el símbolo de la cabeza de Mendes, que representa a Satanás. Leonardo da Vinci también utilizó ese diagrama para simbolizar al hombre liberado de cualquier tutela divina. Numerosos países tienen banderas con una estrella de 5 puntas o más, lo que significa que la masonería probablemente está detrás de los gobiernos de los mismos. En el anverso del billete, en el extremo superior derecho, aparece un pequeño búho. Al ser un animal que ve por la noche, es símbolo también de el ojo que todo lo ve. Se desconoce si Pierre L'Enfant, el urbanista de la ciudad de Washington, era masón, pero muchos piensan que lo era al ver símbolos ocultos en la distribución de las calles y de los principales edificios de la capital estadounidense, una ciudad diseñada desde cero. La primera piedra del Distrito Federal la puso la logia masónica número 22 de Alejandría, a la que pertenecía George Washington, en el llamado Jones Point, junto al río Potomac. El monumento a Washington es un obelisco, figura egipcia que representa al dios Sol, dios de la energía masculina y al falo. Si en un plano de la ciudad unimos con una línea recta, Dupont Circle, Logan Circle, Sockot Circle, Washington Circle, Mount Vernon Square y la Casa Blanca, se forma una estrella de 5 puntas, símbolo masónico ocultista y satánico. También puede verse dibujado en el mapa de Washington DC la escuadra y el compás masones y la letra G que completaría el símbolo masón situada en el monumento de Washington. Es curiosa la semejanza entre el Parlamento de Estados Unidos y la Basílica de San Pedro en el Vaticano, ambos edificios con grandes cúpulas y un obelisco delante circunscrito en una circunferencia. Gian Lorenzo Bernini fue el arquitecto que hizo la columnata de la Plaza de San Pedro en Roma. Según los expertos, estaba muy influenciado por el filósofo ocultista y jesuita alemán Athanasius Kircher, que además era un especialista en jeroglíficos egipcios. Según el antiguo sacerdocio egipcio y la masonería, un círculo alrededor de un obelisco es símbolo de la ciudad de Betsemes en Egipto, también llamada la ciudad del sol. En la Biblia, la adoración al sol está directamente relacionada con la adoración de Satanás. ¿Por qué usar símbolos? ¿Cuál es su mensaje? La razón de su uso, así como las formas geométricas y los números, es que creen que encierran una determinada energía. Los símbolos atraen y generan la energía que representan. En la
la muerte de Juan Pablo II y la elección de Joseph Ratzinger como papa, se da cierta coincidencia matemática. Juan Pablo II muere el día 2 de abril de 2005. La suma de estas cifras da 13. Juan Pablo II fallece a las 21 horas y 37 minutos, y estas cifras también suman 13. El cardenal Joseph Ratzinger se convierte en el papa número 265, cifras que suman 13. La hora de la fumata blanca fue las 17 horas y 50 minutos, cifras que suman 13. La hora en la que se anuncia Habemus Papa fue las 18 horas y 40 minutos, cifras que suman 13. El obispo de Roma número 148 en ser enterrado junto a los supuestos restos de Pedro, cifras que también suman 13. Un incidente curioso, la Virgen de Fátima se apareció a unos niños el día 13 de mayo de 1917 y se siguió apareciendo los días 13 de cada mes. La Cábala es la interpretación mística que dan de la Biblia un sector muy importante de judíos y algunos cristianos medievales. En verdad, es la ciencia oculta que fue adoptada por la masonería. Según la Cábala, el 13 significa muerte y renacimiento, cambio total, transformaciones. El 12 más 1 significa Mesías. Según el ocultismo y el satanismo, el 13 significa Lucifer o Satanás. El 1 de marzo de 1990, siendo George Bush padre el director de la CIA, un grupo de agentes armados de los servicios secretos irrumpieron en la oficina de juegos de Steve Jackson, un diseñador de juegos de rol. Los agentes incautaron los ordenadores y diverso material informático. La CIA no quería que el juego de cartas Illuminati, INWO, Illuminati New World Order o Nuevo Orden Mundial Illuminati, salieran al mercado y que diera a conocer a la sociedad cuál era la guía de planes que tenía preparada la Sociedad Illuminati, un calendario exacto de los eventos mundiales provocados que iban a ocurrir durante los próximos años. A pesar de los problemas, retraso de varios años y los pagos que tuvo que afrontar la empresa de juegos por la presión gubernamental, Steve Jackson consiguió finalmente publicar el juego de cartas Illuminati, INWO, en 1995, y con tanto éxito que ya en el primer año obtuvo el premio a las mejores cartas de juego. Entre las cartas más sorprendentes figura un ataque nuclear a las Torres Gemelas de Nueva York y otra carta impactante, acompañando a la anterior, el Pentágono atacado en llamas. La carta INWO de 1995 mostraba que estos eventos debían figurar en el calendario Illuminati para lograr el nuevo orden mundial. Las cartas INWO continúan revelando los eventos del futuro y no tienen desperdicio. Tantos recortes restrictivos de los derechos ciudadanos desembocan en una ley marcial. La reducción de la población es uno de los objetivos Illuminati, mediante desastres provocados, guerras, epidemias, etc. Huracanes, el control militar del clima, lleva la devastación climática hacia algunos países. También aparece la crisis económica mundial. Y por último, la aparición de un Mesías. Un chip es un dispositivo de almacenamiento de información. Además de su aplicación en informática, en los últimos años se ha venido utilizando como implante en animales para facilitar su control y localización. Su uso se ha ido extendiendo desde los animales de ganado a mascotas y hasta los seres humanos. Existen chips integrados en tobilleras o pulseras para controlar a presos o maltratadores. En Estados Unidos se decidió implantar un chip a personas enfermas del corazón, en el que se almacenaba toda su historia clínica. Hace un tiempo se promocionó en Estados Unidos el uso del chip en niños, con el fin de evitar su rapto o desaparición. A raíz de su promoción, desaparecieron numerosos niños y la polémica del uso del chip aumentó. Siempre se hablan de las ventajas del uso de este dispositivo. Sin embargo, ¿cuáles podrían ser sus aspectos negativos? La empresa Motorola es la que está fabricando el biochip para la empresa Mondex SmartCard, empresa dedicada a las tarjetas de crédito. Motorola ha desarrollado varios implantes en humanos. El biochip mide 7 milímetros de largo y 0,75 milímetros. Aproximadamente como un grano de arroz. Contiene un transponder y una batería de litio con un circuito termopar, que produce una corriente eléctrica y se recarga por las fluctuaciones de temperatura de la persona que lo lleva.
Más de 200 corporaciones en 20 países están en distribución de Mondex al mundo y muchas naciones usan este sistema. El chip se implanta en zonas corporales donde se notan más las fluctuaciones de temperatura, la mano y la frente. Por cierto, Mondex está compuesto de dos palabras, Mon, que viene de la palabra monetario, y Dex o Dexter, perteneciente o localizado en la mano derecha. El señor Robin O'Kelly, representante de Mondex Internacional, declaró: con la cobertura financiera de Mastercard, no hay nada que pueda detener el plan de Mondex como estándar global, lo que quiere decir que toda persona en este mundo utilizará este sistema. El Club de la Isla, formado por magnates de economía a todos los niveles, son los que patrocinan este sistema. Por cierto, pertenecen a la masonería. ¿Podría este chip tener relación con la marca de la bestia que se habla en Apocalipsis? Después vi otra bestia que subía de la tierra y ordenaba que a todos se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguna pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Su número es 666.